Well, what a moment here at Century Link Field. Ossie Alonso reunited with his father 8 years after leaving his home country of Cuba in secret. He couldn't even tell his family. But now, 8 years on, with the travel restrictions eased, the man he calls his hero, Alonso's father, here to see him again, playing for the Sounders on the most emotional of nights. Al principio nunca me imaginé poder verlo. Siempre soñé con eso. Y ya a la vez que hablé con él y saber que lo iba a ver, ya le dije que es algo muy grande, lo más grande que ha pasado en mi vida. Sí, desde que yo tuve la oportunidad de clasificar la Copa de Oro como 6 meses antes, yo ya estaba decidido en quedarme. Sabía que no lo iba a volver a ver más, pero yo tenía que seguir con mi decisión y buscar mi futuro. Y no le dije a nadie, todo fue en secreto. Simplemente cuando después que me quedé en este país fue cuando yo empecé a comunicarla a mis familiares. No, es difícil porque es una decisión que hay que tomar personal. Sabía que alguna gente la iba a tomar de una forma, otras de otra forma. Y nada, era una decisión personal que tenía que callármela y seguir adelante. Pensar a quien pensara lo que sobre mí, yo tenía que seguir adelante con la decisión que iba a tomar. Sí, fue difícil poder llamarlo y comunicarle lo que había hecho, puesto que él no sabía. Entonces fue muy complicado para mí, pero bueno, fue un momento muy difícil para los dos. Él no lo quería creer, pero le había dicho que ya la decisión estaba tomada y había que seguir para adelante, y gracias a Dios siempre me apoyó. Fui con mi esposa, los niños estaban durmiendo. Fue cuando nos vimos, nos abrazamos y estuvimos mucho rato abrazados llorando, y fue emocionante. Sabíamos que había mucho tiempo sin vernos, y nada, nos abrazamos y fue algo muy, muy, muy lindo. Imagínense, lo dejé, lo vi joven, sin familia, sin mujer, sin hijo. Verlo ya realizado, una gente adulta, con carácter, con mis nietos. Aunque todavía para mí él sigue siendo el chiquito que lleva conmigo el fútbol. Me ha cambiado mucho, pero me di cuenta de que el tiempo había pasado cuando lo vi en persona, y sé que fue mucho tiempo, pero gracias a Dios está aquí conmigo y ahora seguir para adelante. Bueno, imagínense, es algo difícil, algo indescriptible. Solo viviendo ese momento uno se puede saber lo que se siente. Para mí fue uno de los momentos más felices de mi vida, después de 8 años sin poder verlo, y él aquí estar conmigo y poder disfrutar aquí conmigo todas las cosas que he vivido. Para mí va a ser un día muy, muy importante para mi vida. Es un sueño hecho realidad. Yo siempre quise que él jugara fútbol. Y no tan solo lo vi jugando fútbol, sino lo vi que es un futbolista. Sí, tuve la oportunidad de verlo jugar, crecer viéndolo jugar, y sí, siempre me inspiró. Sí, fue muy difícil venir para acá y saber que quedársela allá. Pero siempre tuve la dicha de tener un padre como él, que siempre me guió y me estuvo presente en todas las cosas que yo necesitaba. Le doy las gracias al equipo, ¿no?, que lo acogió cuando verdaderamente no podía yo hacer nada por él, y ellos sí.
lo tuvieron ahí como una familia más, como un hermano. Me siento muy orgulloso de eso, del equipo. Sí, desde que llegó el equipo me ayudó mucho para hacerle una bienvenida y me explicaron lo que iba a hacer y se puso muy, muy contento. Sabía que iba a hacer la comida muy, muy emocionante. Estaba un poco nervioso porque nunca lo había hecho. En la casa estaba practicando cómo alzar la bufanda y nada, fue un momento muy lindo. Él estaba más nervioso que yo para el juego. Estaba loco por verme jugar. No ayudarlo, que aquí que conozca más este país, que se encamine en este país y tratar que siga aquí disfrutando de la familia, sus nietas, sus hijos y nada, seguir para adelante. Imagínese, ya lo que yo, un sueño hecho realidad, yo nunca me imaginé volverlo a ver y yo sufría mucho con eso. Como padre, imagínese, y ya verlo todos los días, es saludarlo todos los días darle un beso. Porque es lo que me faltó, lo que no pude hacer en 8 años. Lo estoy haciendo ahora.